tendrá que elegir o Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizá le tuviera que levantar un monumento. En la Argentina fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. General, la derecha y la oligarquía lo acusaba al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así, ¿no? ¿A qué se debía esto? Bueno, esa era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, diremos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social, especialmente sobre ese aspecto que es en la evolución que yo considero que está lanzado el mundo en este momento, la comprobación de que estamos en la realidad. Ahora, indudablemente el movimiento nuestro, bueno, le podían llamar comunistas uno o fascista al otro, lo que nos ponía a nosotros en la verdadera situación, porque no éramos ni comunistas ni fascistas. Nuestro movimiento era un movimiento con gran raigambre social y con un tipo de evolución moderna que lanzara a un cambio de estructuras indispensables que ya no respondían a las necesidades del país. Indudablemente, cuando hubo de ponerle el nombre al justicialismo, pinta con toda claridad lo que es. Los candidatos hablaban de distintos nombres en la discusión que tuvimos en el Consejo Nacional de Posguerra. Unos decían Partido Popular. Y yo empecé por decir no es partido, es movimiento. Bueno, otros dijeron movimiento social, o socialista. Socialismo era una mala palabra en aquella época, después de la actuación de los socialistas de nuestro tiempo que fueron tan malos. Entonces, siendo una mala palabra socialista, entonces intervino, recuerdo, en la discusión el doctor Staforini. El doctor Staforini dice, bueno, si carga nuestro movimiento sobre la justicia social, le podemos llamar o socialismo, ahora si eso es una mala palabra, llamémosle justicialismo, de ahí sale el nombre justicialista. Pero nuestro movimiento es un movimiento en el fondo socialista, socialista nacional. No. De manera que todos esos calificativos que nos dieron, bueno, eran por molestar o por hacer la campaña política, pero yo bien sabía que nosotros no éramos ni comunistas ni menos fascistas, ¿no? Claro, y que esa calificación así de nazi que se estaba haciendo en ese entonces era totalmente falsa, y si alguien era nazi en ese entonces eran los sectores llamados democráticos. Natural. Porque eran el equivalente de los nazis que se iban a Hitler puesto por la gran capital alemán, por ejemplo. Claro. En la Argentina eran los puestos al servicio de la gran oligarquía, que era la fuerza aristocrática. Claro, pero también la fuerza económica. Entonces, esos términos se invierten en una situación como natural, esta. Bueno, pero en política cuando se insulta al adversario se elige, sabe lo que está de moda. Y ya que seguimos con insultos, general, también esta coalición liberal oligárquica atribuía el éxito del movimiento en cuanto a la respuesta popular que tenía a un factor, la llamada demagogia. Demagogia. Tipificaba el proceso a un gran demagogo y una masa inculta, la vieja chusma, digamos el viejo concepto de barbarie contrapuesto al de la presunta civilización. ¿A qué entonces, cómo podríamos contestar a esta presunta demagogia? Y, si usted me permite, ¿qué participación tenía esa masa en la en esta organización en del movimiento y en la gestación del 17 de octubre? Porque parecería una masa idiota con un conductor demagógico que instrumentalizaba esa masa con siniestros fines políticos. Bueno, este es un asunto muy explicable. Demagógica o demagogia es un término de origen griego que quiere decir
el quehacer político. A eso llamaron los griegos demagogos. Esta palabra, o el quehacer político, con el tiempo se fue deformando peyorativamente hasta aparecer como una deformación de la política. Naturalmente, como acusación lo de demagogo es una cosa común en todos los que no pueden triunfar en la política. Al adversario le dicen que es un demagogo. En el fondo tienen cierta razón, si volvemos a los griegos, ¿no? El que hace el buen quehacer político es un demagogo. Ahora, empleado eso peyorativamente como se lo emplea ahora, fuera de la verdad, del verdadero valor del término, eso se lo aplican a todo el que recibe los favores del pueblo. Ahora, ellos piensan que al decir demagogo dicen aquel que promete y no realiza, y que con la promesa gana. No, nosotros nunca prometimos lo que no realizamos. De ahí el famoso letrero en la Argentina, Perón cumple. Nosotros cuanto dijimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo cumplimos. ¿Y qué participación tenían las bases, las masas en la gestación de este proceso? ¿Qué conciencia existía? Pero es natural, porque eran ellas mismas las que estaban realizando. ¿Y quiénes fueron los que gobernaron? Fueron los agentes directos del pueblo los que gobernaron con nosotros. Los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos populares. De manera que la masa se sentía representado realmente. Por otra parte, nosotros gobernábamos con la verdad, y la política que hacíamos era una política de honestidad, porque hoy la mejor política es decir la verdad, al contrario de lo que pasaba hace 30 años, que la mejor política era la mejor mentira, ¿no? No, hoy se gobierna con la verdad y se dice la verdad, esa es la mejor política. Y si hoy los argentinos siguen pensando en que nosotros cumplimos bien con nuestro... porque siempre le dijimos la verdad. Cuando hubo necesidad de ajustarse un poco, se dijo, señores, nos ajustamos. Recuerdo, 50 y 51, perdimos dos cosechas de trigo, y en la Argentina se acababa el trigo. Empezamos a moler y molimos trigo integral, es decir, un pan morocho. Pero ese pan morocho lo comieron todos, porque no se molió otra harina. Lo comió el pobre y lo comió el rico. Y nosotros dijimos, cuando haya que gozar, gozaremos todos. Pero cuando haya que sufrir, sufriremos también todos, sin diferencia. Claro que eso, que es justo, y que nadie puede discutir que no sea justo, eso es el que mejor y más rápidamente lo comprende, es el pueblo. Por eso ese pueblo apoyó nuestro gobierno. A nosotros no nos golpeó el pueblo, nos golpeó el imperialismo yanqui y la oligarquía coaligada con ellos, utilizando como instrumento algunos militares. No todos, algunos militares. General, quisiéramos saber su pensamiento sobre las fuerzas políticas existentes en aquella época. Las fuerzas liberales, la llamada izquierda, y si existía ya el germen de una izquierda nacional. Bueno, sobre las fuerzas políticas que actuaban, no eran las fuerzas políticas tradicionales en Argentina, ya eran en dos grandes tendencias, los conservadores y los radicales, ambos liberales, que han sostenido los principios que rigieron la política liberal que acompañó al capitalismo durante todo su desenvolvimiento. Las fuerzas de izquierda las comprendían a los comunistas.